tras visitar las obras del futuro parque de Avilés de Taramancos y antes de acercarse hasta el pabellón de Os Remedios, Antón Louro daba ya un sobresaliente al Concello de Ourense por el ritmo de ejecución de los proyectos financiados con cargo al Plan E. En Ourense están invirtiendo 19 millones de euros. 19 millones de euros que nos permiten realizar 62 actuaciones. Actuaciones, muchas de las cuales ya conocemos, y una de las que ya estuvimos viendo fai un rato. Con estas actuaciones creamos 702 empleos. Creamos y mantivemos 702 empleos. Con esos 19 millones de euros, en este momento ya está abonado a las empresas perto del 70%. Agradeciendo la colaboración del Gobierno central, el alcalde enviaba un mensaje al Gobierno de la Xunta. Si no fuera por la inversión que está haciendo, tanto del Plan E como muy singularmente del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación, las obras que están ejecutando, pues la verdad es que en Ourense no veríamos una máquina en las calles. La inversión de la Xunta de Galicia en este momento aquí es cero, o casi cero. El Concello trabaja ahora en la evaluación de proyectos para presentar al segundo Plan E, al mismo tiempo que se terminan las últimas obras. Yo creo que el Concello de Ourense pues está a altura de la responsabilidad de que tiña de que los proyectos do chamado Plan E, do Fondo de Investimento Local, pois estuveran na fase de execución que estamos. Evidentemente, non ignoramos que temos que pedir prórroga en algún proxecto como este, pero eso é lógico porque son proxectos moi ambiciosos e, en ese sentido, eu creo que é necesario e a responsabilidade nosa pois, é pedir esa prórroga, non?